Otra de las figuras que llegó para quedarse lo fue la reina de la sencillez. Compositora, cantante, actriz y una dulzura indiscutible. De hecho, su primer programa se llamaba así, Mi Dulce Charitín, quien se convirtió en la Rubia de América. Y en Televicentro la acompañamos siempre en sus momentos importantes. Tú te inventas un hombre, te casas con él y no tienes que esperar más y no te desesperas. El esperado bebé de la familia Ortiz Coy conoció ayer a eso de las 4 de la tarde en el Hospital Pavía. El bebé pesó unas 9 libras con 8 onzas y midió unas 21 pulgadas. Chalim Gerardo ha sido el nombre escogido por Elín Ortiz para su hijo. El bebé tiene el pelo bien negro y frondoso. El parto había sido señalado para finales del mes pasado, pero como es natural en las primerizas, los retrasos son normales. Desde el día en que la conocí, yo no sé qué me ha pasado a mí, lo que me dices ya no he sentido, todo me hace feliz desde que la conocí. Que siempre quisiste tener y que no has podido tener, dijiste, venga, que no. ¡Ey, qué ha! ¡No de un paso más! ¡No de un paso más, Pacha! ¡Quédese ya! ¡Vamos al tema de hoy! Señores, el tema de hoy definitivamente es el doble voto. Y si quieren también tirarlo de la cuestión de la criminalidad, ¿entiendes? O por lo menos también pueden hablar también de lo que viene ahora, que la operación contra la criminalidad que viene por ahí. Un momentito, Cheito. Time ball. Oh, Dios. Quiero decir lo siguiente. No me mire así. No me mire así. No, yo no estoy mirando. Y ese, clavel rojo, me gusta el color rojo. Ay, mañana me pongo un azul y otro verde también. Me gusta ese... Le diré una sosopa encima. Mira, Cuco, de verdad que yo estoy bien, pero bien decepcionada, niño. Porque a mí esa gente, chico, mijito, a mí no me gusta nada. Pero la madre se ve que mangonea a ese marido, ¿eh?